Pues yo creo que las corrientes y foro, más que nada, solamente decirte que nosotros nos preparamos en el trabajo, en la decisión de la gente, en pues seguirles informando, hablándoles con la verdad y no dejar de trabajar, no dejar de informar a la ciudadanía para que ellos sean los que tomen las decisiones. Nosotros no estamos buscando la posición en foro por buscarla. Nosotros estamos buscando que se posicione la gente, que Foro Nuevo Sol crezca, que pasemos primero el proceso interno, que nos pongamos de acuerdo en Foro Nuevo Sol, que es un grupo el más fuerte del estado. Y pues ahora resulta que hay varios grupos, hay varios detalles por ahí entre algunos personajes, pero todo se va a acomodar, todo tenemos que hacer valer el respeto y sobre todo el peso político que tenga cada quien, es lo que nos va a poner en nuestro lugar. Y vamos a seguir trabajando intensamente, vamos a hacer presencia, vamos a dirigirnos a la ciudadanía, vamos a ir marcando los tiempos también, pues para ver cómo va a ser la organización, cómo vamos a entrarle, y pues tenemos que también ver cómo se va a trabajar a nivel estatal, cómo nos vamos a coordinar. Entonces, el día 2018, pues todavía falta, pero pues tenemos que seguir trabajando y esperar los tiempos cómo nos van a marcar, y sobre todo, pues viene un parámetro en esta elección interna de presidencia de partido, eso va a decir mucho, de ahí pues se tomarán decisiones, nos pondrán en nuestro lugar las urnas, desde ahí es un primer ejercicio, y vamos allí a dejar de lado los espejitos, sobre todo, pues, que dicen que yo soy, que va a ser el otro, que van a mandar, pues es falso. El partido ya recibió un castigo por las imposiciones, y en esta ocasión no va a pasar eso, no va a pasar eso. Tenemos que apostarle a la gente trabajadora.